El propietario de un restaurante resultó golpeado al enfrentarse contra dos de cuatro presuntos delincuentes armados que habrían pretendido robar en su negocio. La novedad se reportó la noche de este lunes en la Ciudadela Sauces 4, al norte de la ciudad. Con la cabeza vendada y la camiseta manchada de rojo, llegó hasta la fiscalía en busca de justicia. Este hombre, minutos atrás, se enfrentó a supuestos delincuentes que pretendieron asaltar a su clientela. Y ahí viene y se saca el revólver. Ya cuando acordó que la coge mi seguir en cañón. De ahí el gordo que estaba pidiéndome la carne me dice, dame la plata, dame la plata. Asegura que llegaron en un auto negro. Dos bajaron fingiendo que eran clientes, mientras otros dos permanecían esperando en el vehículo. Desde el principio hubo algo en ellos que le despertó desconfianza. Yo estaba como nervioso porque solo me quedaba viendo fijamente. Entonces de ahí yo le digo, le hago señas así, son ladrones, le digo. Entonces de ahí mi sobrino no me cachó. Entonces de ahí mi suegra ya se había dado cuenta, ya salió afuera. Tal vez hubiera permitido que se lleven lo que ellos buscaban, pero cuando escuchó que lo amenazaron de muerte, la única reacción que tuvo fue defenderse. Métele un tiro, métele ya por el son del tiro. Entonces yo dije, che, me va a pegar un tiro. Entonces yo como tenía ese pincho, yo lo hice que lo iba en cara. Entonces ahí el man me mete un puñete. Ya pues nos pusimos al forzajeo. Entonces ahí viene el otro que estaba con el arma y me pega un cachazo en la cabeza. Los implicados vieron que no podían y se retiraron. Tanto fue el apuro que dejaron abandonado a uno de ellos, personaje que no logró escapar a la ira de la comunidad. Entonces el otro se subió en el carro y lo dejaron al man botado y se fueron. Entonces el otro yo vine y yo le digo, ladrón, ladrón. Entonces la gente que estaba comiendo se levantó todita. Y lo cogieron como a 10 cuadras, ¿no? Y ahí le metieron una paliza. Por ahora el propietario del restaurante se encuentra tranquilo porque las cosas no llegaron a mayores consecuencias. Sin embargo, espera que la situación no se repita. Informó José Morales.